Hoy vamos a conocer un poco más de ese hermoso mundo del caballo. Hoy vamos a conocer el primer herraje que se le va a poner al caballo. Vamos a checar el tipo de herradura que va a llevar, el por qué y cómo van a acomodarle el casco. Yo soy su amigo Eric Platón y le doy las gracias por el favor de su compañía. Pues qué mejor que la gente especializada en este hermoso mundo del caballo. Esta parte del herraje, como estábamos viendo. Lalo, como todos te decimos de cariño y de entre amigos, platícame un poco lo que vamos a hacer hoy con este caballo, Lalo. Este caballito va a llevar el primer herraje. Es un caballo dos añeros que apenas es nuevo y a ver si nos da un poquito de tiempo para hacérselo como debe ser, porque es un caballo que es nuevo. Y hacer el recorte, cortarle bien el casco, aplomárselo para que pegue bien la herradura. ¿Qué diferencia hay, Lalo, entre un caballo ya sazón y un caballo dosañero como este? Aclaramos, dosañero, señores, es que apenas tiene 2 años de edad. El caballo este, que es un caballo muy joven, pues como decimos, ¿no? Tierno, es un poquito juguetón, que nos dará un poco más de trabajo, porque es el primer herraje. Bien. Lalo, en cuestión de rigideza, de dureza de casco, ¿cuáles son los que te dan menos trabajo? ¿Estos jóvenes o ya los caballos ya sazones? Pues estos caballos, un poquito más sazones, están un poquito más duros de cascos. Esos son un poquito más suaves. Por eso es hacerlo tranquilo y no llevar mucho recorte, porque apenas va a llevar su primer raje. Bien. Pues señores, vamos a ver la primera puesta de herraduras. Aprovechamos saludar al propietario de este caballo, a don Billy, y a toda su hermosa familia, un gran saludo. Pues Lalo, pues ¿qué más nos queda? Yo te acompaño a ver cómo le ponemos el primer herraje a este hermoso caballito, y pues a ver tu chamba, mano, a ver qué tal nos va. Dale. Acompáñenos. Cortando la ramilla y bajarle un poquito el talón, porque está un poco alto el talón. Bien. Lo que viene siendo la ranilla es la parte de la yema del centro del casco. Y de igual manera tenemos lo que es el talón, es el contorno del casco. Es lo que están cortando con la pinza ahorita. Vemos que van trabajando la escorfina. Lalo, platícame un poco la funcionalidad que tiene en tu trabajo la escorfina en este momento. ¿Ya llevo un recorte? Antes le pasamos la escorfina para emparejar bien el casco, para que pueda pegar bien la herradura. Esto lo podemos más o menos catalogar como un manicure de una dama, hacerle lo mismo casi casi a un caballo. Así es, haciendo el recorte para que quede parejo los cascos y pegue bien la herradura. Bien, pues vamos a ver qué tal nos va con el otro. Bien, Lalo, ¿qué estamos viendo ahorita? Ya vemos que tiene la herradura en la mano. Voy a moldear la herradura para que le quede a la medida, porque está un poquito abierta, y darle la forma a la herradura al casco. Bien, ahora vamos a adaptar el tamaño de la herradura al tamaño del casco, señores. Y eso se hace en base a puro golpe, ¿no, Lalo? Sí, a base de puro golpe con el yunque. Bien, pues vamos a ver. Pues bien, ahora estamos viendo cómo se le da la forma, tanto del tamaño como de la amplitud de la herradura, para tener bien aplomado un caballo,
todo es, como siempre he dicho, es un trabajo artesanal hacer el herraje, tanto el metal como el trabajo en el caballo. Ok, Lalo, ya vimos, ya mediste, ya cerraste, ya pusiste a la medida adecuada que tú requieres para este herraje. Platícame un poco, ¿cómo te quedó la herradura? ¿Cómo sientes que te quedó la herradura? Bien, me quedó bien la herradura. Se la moldeamos a la medida del casco y ahorita es ponérsela, pegársela. Bien, pues vamos a ver cómo se le pega la herradura al casco. Platícame un poco de la función que tú tienes aquí en el trabajo con tu papá. Pues ahorita él le recortó el casco y lo moldeó, y ahorita pues le voy a pegar la herradura ya con los clavos. ¿Hace cuánto tiempo que estás trabajando con tu papá? Como 5 años. 5 años, ya ven, señores, para trabajar en el mundo del caballo, montar y todo, no hay edad para hacerlo mientras a uno le guste. Pues vamos a ver, dale, mi hermano, échale para ver qué tal nos queda este caballito. Lalo, ya nos explicó un poco el chavo cómo es lo que está haciendo, pero platícame ahorita del trabajo que se hace en ponerle los cascos y ya acentuarle bien bien la herradura. Como le decía, desde ya le moldeamos la herradura, ya le vamos a pegar los clavos, la herradura, poner los clavos y luego alinearlo para emparejarlo. Bien. Más o menos, ¿como cuánto tiempo nos debe de durar un buen herraje? Un herraje le puede tardar, según el uso del caballo, quizás de 4 o 5 semanas. Perfecto. ¿Cuáles son los metales que realmente utilizamos para hacer las herraduras? Yo manejo la solera y nosotros la forjamos para hacer las herraduras. Bien. Entonces tú compras la tira de solera y tú le vas dando forma a la herradura, a como tú requieras la herradura en este caso. Sí, según las medidas de cada caballo, porque hay varias medidas. Y como decía, compramos la solera, las cortamos, las forjamos y hacemos las medidas que nos pidan. Bien, pues vamos a ver cómo queda esta mano del caballo el día de hoy. On underneath, and I don't care why this apartment's always cold. London control. Pues bien, siempre hemos visto el herraje, vemos cómo se ponen las herraduras, cómo se trabaja. Pero ahorita vamos a conocer todas las herramientas, hasta aún conociendo lo que comúnmente tenemos en las casas, hasta un martillo. Y de qué puede consistir el tamaño del martillo para un herraje. Compa, platícame un poco de todas las herramientas que trabajas en el herraje. Está bien. Este martillo me sirve para clavar, para golpear el clavo. Veo que es un martillo pequeño. Sí, pues supuestamente que debe ser la medida del codo, de tu mano al codo. Pero como ya se me gastó, ya quedó un poquito más corto. Pero mientras más corto, es mejor para mí. Es más cómodo para trabajar. Pues, ándale, sí. Bueno, ¿por qué no utilizamos un martillo más grande? Porque a veces al golpear el clavo,
como es más pesado, a veces un golpe que no le, que un golpe sí, un mal golpe, un mal golpe, ese se puede doble clavo, cambio ese más, pues pesa menos y es más rápido. Y se cumple la misma función con el martillo, por eso les digo que utilizamos un martillo común y corriente, pero siempre tienen algo especial por qué se usa este martillo. Ándale. Enséñame otra herramienta. Pues esta tenaza es para quitar herradura a los caballos. Y esta es tenaza para cortaclavos, solo para cortaclavos me sirve. Y esta es la que para cortar el casco. Cuando ya el caballo ya está muy largo de los cascos, pues con esa pinza se corta. Vemos que son diferentes tipos de pinzas, pero todas tienen una función. Ándale. Y esa es la remachadora, que sirve para cuando ya se terminó de clavar el caballo y sirve para remachar, para doblar las puntas de los clavos para tener un buen agarre. Ándale. Mientras mayor curva tenga el clavo, ¿es mejor o con una simple parte del clavo doblado? Eso ya es un buen herraje. Sí, mientras más corto sea la doblez, es mejor y agarra más, aprieta más. Mientras más corto sea el clavo. Perfecto. ¿Qué otra herramienta tenemos? Pues la corfina, que nos sirve para alinear y para emparejar el casco. Perfecto. Sí. Vemos los clavos son de diferentes medidas. Aquí tenemos una sola medida prácticamente. Sí, es el número 5. Hay de 4 y 6. El sí. Que normalmente se maneja es el 5. El 5. Perfecto. Sí. Son clavos de acero, son clavos preparados. No es cualquier clavo, señores. No se le puede poner un clavo que tengamos en la casa y se le doble. No, vamos a hacer las cosas bien. A ver, platícame de otra herramienta que nos haga falta. El remachador, que sirve para doblar apenita los clavos. Con el martillo se golpea y se medio dobla. Se medio dobla, no así, para apretar. Y ya con la remachadora ya se termina de apretar. Perfecto. Sí. Vemos esta herramienta que tú tienes ahí. ¿Para qué nos sirve esta herramienta? Pues ese es el tripié. Ese es el tripié que nos sirve para asentar el casco, para alinearlo. Para asentar el casco y ya no lo tengo. Porque aguanta. Perfecto, platícame un poco de una, que qué bueno que quedó al final, de la cuchilla que manejas para cortar. Veo que es diferente a cualquier cuchillo. Sí, pues eso nos sirve para limpiar el casco y para cortar el casco. Para eso nos sirve esta cuchilla. Vemos que tiene la cuchilla totalmente, tiene una curva y en la orilla tiene una curva que de igual manera tiene filo. Sí. Platícame. ¿Para qué funciones tienen los filos de esta cuchilla? Pues esta, el doblez esta, pues me sirve para cortar lo que es la ranilla. Bien. Para que cortarla así en las orillitas. Y ya con eso, pues lo que viene siendo la parte del casco, la suela. Bien, señores, estas son las herramientas que se utilizan para un herraje. Y tener un buen herraje, hacerlo con cariño y con todo el cuidado. Estamos viendo ahora el remache de los clavos, ya para finalizar lo que vienen siendo las manos de este hermoso caballo. Estamos viendo que está dando un poco de trabajo porque estamos viendo el proceso del primer herraje. Es algo extraño para el caballo, son ruidos, golpes y todo, por eso se anda jalando, no por ser un mal trabajo. Vamos a dejarlo descansar para errarle lo que vienen siendo las patas posteriores o las piernas más bien. Bueno amigos, ahora sí estamos viendo que están checando, viendo cómo está quedando la herradura. ¿Cómo ves que quedó tu herraje? Quedó bien porque el caballito tenía muy altos los talones. Y ahorita le bajamos y le aplomamos bien los cascos. Y le moldeamos bien las herraduras.
Ahora sí, Billy, tú que eres el propietario de este caballo, vemos que siempre estás al pendiente de todos los cuidados de tus caballos porque te gusta tener un buen caballo. ¿Cómo te sientes en el primer herraje de tu caballo? Muy bien, satisfecho, satisfecho con lo que está haciendo aquí Lalo. Y sí, estaba un poquito parado, ahorita ya lo dejó más asentado. Es costumbre del caballo, poco a poco va a ir agarrando su nivel y muy bien todo. Pues a ver qué tal nos va con ese primer herraje. Vamos a ver, espero que bien. Sí, por lo que traes, yo creo que vas a tener un muy buen caballo, Billy. Ojalá se nos haga. No sabemos todavía realmente, pero todo pinta bien. Así es. Pues señores, esto es la impresión de la gente de a caballo. Y más, su hijo, un hijo más de la casa, Billy. Un hijo más de la casa, sí, así efectivamente. Aquí nació y lo conservamos y tratemos de conservarlo más tiempo para hacer un buen caballo. Amigo empresario, te dejamos la mejor opción para todo tipo de uniformes, ropa vaquera, uniformes para tu empresa. La mejor opción es Herman. Te dejo la página, es www.herman.com.mx. Hoy porto una camisa de Herman, la mejor opción para tu empresa. De los posteriores, viendo la alineación para su primer herraje, como siempre hemos dicho en este programa, ver el aplomo, ver los excesos del casco, alinearlo para tener un buen herraje. Pues bien amigos, ahorita en el proceso del herraje vimos un detalle, mucha gente no lo cree, yo lo he visto, lo he platicado y todo. Y ahorita qué bueno que Billy hizo este gesto y ahorita que él nos lo explique, como el dueño, la química que hay entre el caballo y el jinete, o en este caso el dueño. Billy, platícame este detalle que veo que estás haciendo con tu caballo ahorita. El caballo está nervioso cuando es un primer herraje que le están poniendo, no está acostumbrado a nada, pero pues vienes y lo le pones tu olor del supuestamente, pues en este caso soy el dueño, yo lo atiendo casi todos los días y todo, y se acostumbra al olor y te deja, se como que se tranquiliza cuando siente la seguridad, el cobijo, el apapacho del dueño, que no le va a pasar nada. Exactamente, aquí estoy, mira, tranquilo se queda ahorita que están errando las patas traseras, que debe estar más nervioso. Pues lo tengo más tranquilo con mi olor, así como lo tengo. Se tranquiliza el caballo. Señores, ya ven la conexión animal con el humano, con sus dueños. Eso es cariño. Y te llegan a identificar por el olor de cada una de las personas que están cerca del animal. Totalmente, totalmente. El caballo es puro cerebro, la verdad. Muy inteligentes. Saben cuando les haces mal. Saben cuando les estás haciendo un bien. Y el trato, sobre todo, a veces, pues, cuando les ponen su fierro, pues los caballos se ponen nerviosos las primeras veces y después, mira, con el olor, mira cómo lo tengo. Señores, yo me hago un lado y dejo esta hermosa imagen, ahora sí que del papá cuidando a su bebé y con el cariño que se le tiene a estos animales. Pues bien amigos, seguimos con este hermoso mundo del caballo. Como siempre he dicho, el caballo hace familia y hace grandes amigos. Aquí a mi lado tengo un gran amigo, gente de a caballo, de corazón, no por pesadez. Negro, como te decimos de cariño, ¿cómo te sientes en ver el primer herraje? De igual como le dije a tu papá, de uno de tus hijos. Pues muy bien, muy contento. Ya quería verlo herrado. Y ahora ya estás pidiendo más. Verlo montado. Claro, ya lo quiero ver, ya le quiero echar la silla para ver qué tal, qué hace. ¿Y te vas a aventar toda la primera monta?
Claro que no. Señores, no, no. Esta es la vida del caballo, la amistad, del cuidado y el cariño que se le tiene a los caballos. Desde su señor padre, ahora sí que hasta tu cuñado, tu hermanita, toda la gente se involucra. Y tu hija, ni qué decir. Así es, así a todos nos gusta, siempre nos ha gustado. Tener las posibilidades de tener 100 caballos a tener 2, 3 caballos, pero bien cuidados, negro. Así es, como debe de ser. Un número de caballos que puedas atender y tenerlos al 100. Para disfrutarlos, pues, sí. Y tener una excelente cabalgadura con un excelente caballero encima del caballo. Así es, de nada te sirve tener 10 caballos y no sirven para nada o los tienes mal atendidos. Preferible tener un número que puedas mantener bien. Bien. Señores, esto es el mundo del caballo. Negrito, te deseo lo mejor. Gracias. Como siempre, y te... Pues bien, señores, tenemos la fortuna de que ya se terminó de herrar este hermoso ejemplar. Vemos que tiene un paso, un caminar raro. Vemos que levanta el pie más de lo normal al momento de caminar. Pero es normal porque tiene hoy ya sus 4 herraduras. Ya una sensación totalmente diferente a la que tiene comúnmente en su caminar. Pues bien, amigos, hemos llegado al término de este programa del día de hoy, conociendo la primera puesta del herraje a un hermoso ejemplar. Lalo, muchísimas gracias por habernos instruido en cómo herrar por primera vez un caballo. Ah, ok, gracias. Lo que se les ofrezca, tenemos herraduras de patín y fabricamos herraduras normales, forjamos. Bien, esto va a ser en el siguiente programa que vamos a hacer con Lalo para conocer de las herraduras. Eso ya luego me pongo de acuerdo contigo. Pero de antemano, a ti y a tu gente que nos echaron la mano para el programa de hoy, Lalo, muchas gracias y te felicito por el trabajo que tienes. Igualmente, amigo. Billy, de igual manera, gracias por prestarnos tu hermoso caballo al negro. Igual, conocer las impresiones del papá de estos animales, porque son parte de la familia. Y a don Roberto, que estaba aquí acompañándonos, a la gente que atiende a los caballos, aquí a mi hermano Beto, que siempre nos hace el favor de acompañarnos y de prestarnos instalaciones y animales para trabajar. Pero sin antes de irme, como siempre les he dicho, acudan a la gente experta, a los médicos, a los herreros, a la gente involucrada con el caballo para que se los atiendan, porque darles de comer cualquiera, pero con el cuidado, con gente experta, no tiene que ser doctores ni gente muy metida, que tenga cariño, amor a los caballos y van a tener buena atención, como este señor que tengo aquí a un lado, en el final, que se ha dedicado toda su vida al caballo. Lalo, déjame número telefónico, algo para localizarte, para la gente que quiera tener un buen herraje y esté en tus manos hacerlo. El número es 9991-156050. Señores, aquí tenemos el teléfono y si no, entren a nuestra página, háblenos al canal. Ahí vamos a darles todo el contacto directo con la gente experta. Sin más por el momento, yo soy su amigo Eric Patrón y nos vemos en su siguiente programa de Equino.